Ingeniero, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Quiero reportar que si en un momento me llego a desconectar es porque reportaron que iban a quitar la energía en este sector. Entonces, por cualquier cosa. Disculpe, ¿qué acaba de decir? Es que casi no lo escuché porque me ha levantado el escritorio. Ah, que en cualquier momento, si me llegase a desconectar, es porque se fue la energía aquí en la zona, le digo, porque Ah, en un no, no momento sé. hubo un apagón. Ok, no se preocupe, igual la grabación se va a compartir. Ok. Bueno, ok, bueno, en resumidas cuentas, yo sé que me están escuchando, ¿verdad? Si su compañero me escuchó, los demás me escuchan y me confirman, por favor, si logran ver el documento que tengo en pantalla. Sí, se ve. Sí. Ok, Sí. excelente. Entonces, fíjense muy bien, hoy vamos a ver algunos casos, estos casos que tengo en el documento, y terminando esos casos vamos a dar una retroalimentación al tema de artefactos de tomografía, ¿verdad? Entonces, presten mucha atención, por favor, y también quisiera que en esta parte ahorita, en los casos que les voy a presentar, que se pueden dar en la práctica, quisiera escuchar la participación de todos ustedes, ¿verdad? Sí quiero pedirle el favor a las personas que entran a las dos, que yo ya sé que ustedes ya recibieron esta parte y ya saben cuáles son las respuestas correctas. Permitamos que sean sus compañeros que ingresan hasta ahorita los que respondan esta parte. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a presentar tres casos. Yo les voy a pedir que me digan ustedes qué factores podemos implementar para lo que se nos pida. Entonces, ¿qué es lo que quiero escuchar yo de ustedes? Quiero escuchar cosas que ustedes pueden implementar en el estudio. Que, por ejemplo, si sería necesario, por ejemplo, aumentar o reducir el pitch, si sería necesario, por ejemplo, aumentar o reducir el espesor de corte, si sería necesario, por ejemplo, aumentar o reducir el MAS, si sería necesario aumentar o reducir el KFP, si sería necesario aumentar o reducir el tiempo de análisis en el estudio. Entonces, esos factores van tomados en cuenta en esto, ¿verdad? Ahora, comencemos con el primer caso. Fíjense muy bien aquí. Dice, caso 1. En un estudio de tomografía de abdomen se tuvo una imagen con alto grado de ruido y poca resolución de contraste. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de imagen si se realizase nuevamente la tomografía? Entonces, prácticamente nos da una imagen, ¿verdad? Esta imagen en el estudio salió con bastante ruido y por ello tienen baja resolución de contraste. Entonces lo que queremos hacer es saber qué podríamos implementar en este mismo caso para que la paciente repita otra vez el estudio, pero esta vez mejorando la calidad de imagen, es decir, lo que nos salió mal. Entonces vamos a ver, fíjense muy bien aquí, dice el programa, alto grado de ruido y poca resolución de contraste. Entonces yo quiero escucharlo. ¿Qué podemos implementar? ¿Qué pueden implementar ustedes como técnicos para mejorar la calidad de imagen? Los escucho. Si se aumenta el KBP, ingeniero. Creo que se aumentaría el MAS. Ok, excelente. Ahí está el primero, aumentar el MAS. Es correcto. Piense muy bien que esto es un problema de exposición y exclusivamente permitir que caigan más rayos X sobre el paciente. Entonces, perfecto, ahí está el primero, aumentar el MAS. Es correcto, vamos a ver, quiero seguir escuchándolos. Sí, fíjense muy bien que el KBP, no sería correcto el KBP porque esto es un problema de que lleguen más rayos X al paciente. Ahora, ¿qué pasa con el KBP? El KBP, como lo dije en un inicio en la primera unidad, no nos va a estar ayudando en lo que es el ruido y en lo que es la mejora en resolución de contraste, porque el KBP lo que más sirve es para mejorar la penetrabilidad de los rayos X. Entonces, sí, corrijo eso, ¿verdad? Vamos a ver, quiero seguir escuchándolos, por favor, porque son varios factores que podemos implementar aquí. Los quiero seguir escuchando. Aumentar el espesor de corte ayudaría. ¿En qué aspecto? Vamos a ver. Bueno, es que cuando se reduce el espesor de corte, eso también se reduce el tamaño del bokel, ¿verdad?
Ajá. Y cuanto más pequeño el voxel, entonces aumenta el ruido en la imagen. Y si la imagen tiene bastante ruido, entonces lo que deberíamos de hacer es aumentar el espesor de corte. Excelente, es correcto. El tamaño del voxel. Es correcto, aumentar el espesor de corte. Eso es muy buena respuesta. El espesor de corte. ¿Por qué? Porque si aumentamos el espesor de corte, ¿qué nos va a permitir a nosotros empezar a trabajar con un detector de mayor tamaño? ¿Qué significa esto? Que ese detector va a estar recibiendo más rayos X, y esto lo que nos mejora es menos ruido en imagen y una imagen con más contraste. Vamos a ver, quiero seguir escuchándolos. ¿Hay más? ¿Podemos mencionar más? Lo escucho. Si se disminuye el pitch, tendría algo que ver aquí. Es correcto. Exactamente. Disminuir el pitch. Ahora, ¿por qué disminuir el pitch? Porque es que cuando estamos disminuyendo el pitch, estamos aumentando la exposición en el paciente, estamos aumentando la cantidad de rayos X que está recibiendo el paciente, y esto, ¿qué? Nos va a permitir una mejora en resolución de contraste y disminución del ruido. Excelente. Es correcto. Entonces, sí, bueno, me respondieron bien esa parte. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta que hacer con esta parte de aquí, si tiene una duda de por qué tiene que ser esto así precisamente. Lick, ¿y si se aumenta de tamaño la matriz? Porque aumenta el píxel y eso disminuye el ruido. Sí, eso es básicamente lo mismo que con esto, ¿verdad? Aumentar el espesor de corte. ¿Qué pasa cuando aumentamos el espesor de corte? Se aumenta el voxel. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Lo que usted está mencionando. Lo que usted está mencionando es correcto, pero es precisamente por el hecho de que están aumentando el espesor de corte. ¿Qué pasa cuando aumenta el espesor de corte? Aumenta el tamaño del voxel. Eso es una consecuencia de aumentar el espesor de corte. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que mencionaba, quería que me dijera, es precisamente lo que ustedes pueden regular. Ahora, vamos a ver. ¿Otra pregunta que quieran hacer con respecto a esta parte? ¿Algún aporte que identifiquen ustedes? Ok, solo denme un momento. Quiero pasar a la lista. Fíjense muy bien. Yo no quiero perder tiempo llamando uno por uno. Yo lo que voy a hacer es tomar fotos a los que están ahorita reunidos. Entonces, denme un par de segundos. Excelente. Ok. Listo. Bueno, entonces avancemos, ¿verdad? Vamos a avanzar al caso 2. Fíjense muy bien el caso 2. En un estudio de tomografía de tórax, se tuvo una imagen con bastante borrosidad y se sospecha que debido a ello no pueden observarse estructuras de pequeño tamaño. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de imagen si se realizase nuevamente la tomografía? Ahora bien, quiero escucharlos nuevamente. ¿Qué podríamos nosotros implementar para mejorar la calidad de la imagen con el problema que tenemos en esta imagen? ¿Qué problema identifican ustedes que sea aquí? En el caso anterior vimos que el problema era bastante ruido y poca resolución de contraste. ¿Pero qué pasa ahora en el caso 2? ¿Cuál es el problema? Baja resolución espacial. Es correcto. Hay baja resolución espacial. Y fíjense muy bien que yo no se los menciono directamente, pero sí lo ven en la imagen. ¿Por qué? ¿Qué ven en la imagen? Borrosidad. Observen aquí. Borrosidad. 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 Muy al contrario de lo que está aquí, ¿verdad? Inclusive se sospecha que debido a ello no pueden observarse estructuras de pequeño tamaño. Ahí ya lo están relacionando con resolución espacial. Excelente. Ahora, pregunto, ¿cómo podemos entonces mejorar la resolución espacial? ¿Qué pueden implementar ustedes? Regulando el FOB, podría ser. Regulando el FOB. Sí, sí, sí se puede. Sí se puede. Disminuir el espesor de corte. Ok, exactamente. Ahí está, ahí hay un caso. Disminuir el espesor de corte. Excelente. Sí, regulando el FOB. Ok. Sí, el asunto es que es correcto lo que está mencionando, pero lo que busco aquí es algo que podamos
implementar directamente en el estudio para el siguiente estudio que hagamos, ¿verdad? Sí, eso es lo que se busca, ¿verdad? Ok, exactamente. Entonces disminuir el espesor de corte, y esa es una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque cuando disminuimos el espesor de corte, empezamos a trabajar con detectores más pequeños y esto va a permitir una mejora en resolución espacial. Y fíjense muy bien, ¿recuerdan lo que les dije ayer de cómo afectaba el disminuir el espesor de corte? Nos afectaba bastante en el hecho de que estamos aumentando el tiempo de análisis cuando trabajamos con un menor espesor de corte. Entonces aumenta el tiempo de análisis. Hey, ¿pero qué pasa aquí? No nos podemos dar el lujo de que aumente el tiempo de análisis porque es una tomografía de tórax. Entonces, si aumentamos el tiempo de análisis, puede que el paciente no aguante tanto la respiración o puede que el paciente puede que haya hasta cuartos de movimiento. Entonces, ¿qué nos podría ayudar a restar el tiempo de análisis? Porque una cosa es, si en hecho estamos mejorando la resolución espacial, pero ¿qué pasa? Nos va a afectar el hecho de que estamos aumentando el tiempo de análisis. Entonces, ¿qué nos podría ayudar ahora? ¿Qué otro factor nos podría ayudar? Aumentar el pitch. Exactamente. Un pitch más alto. Aumentar el pitch. Excelente. Y bueno, con esto sí respondieron muy bien a esto. Excelente. ¿Preguntas hasta aquí con esto? ¿Pregunta en concreto, en específico? Ok, no, ninguna pregunta, excelente. Avanzo. Caso 3. Voy a mover este caso 3 aquí. Ahora, fíjense muy bien aquí, caso 3. Voy a bajar esto. Ahí está. Se realiza una tomografía de cerebro a un paciente pediátrico que será sometido a radioterapia. ¿Cómo podríamos ayudar a reducir la dosis por radiación en este paciente en el estudio de tomografía? Fíjense muy bien que este caso, he tomado un caso que me sucedió cuando estaba en la unidad de radioterapia. Nos llegó una vez el caso de un niño que tenía 7 años, le creció un tumor cerebral y ese tumor se le pegó en la órbita del ojo. El único tratamiento que era efectivo para esos casos es la radioterapia. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense muy bien aquí. Aquí hay un dilema que nosotros teníamos y es un caso bien, bien fuerte para las personas que se involucran en esta área. Resulta que nosotros teníamos que irradiarle bastante dosis en el ojo donde se había pegado el cáncer, ¿verdad? Donde se había juntado el cáncer. Teníamos que irradiar bastante dosis de radiación. Y entonces, ¿qué pasaba? Ese niño iba a perder este ojo, que donde ven aquí, donde se está acumulando la mayor dosis de radiación para matar las células cancerígenas, el niño iba a perder el ojo. ¿Y qué pasaba? Aquí también, ustedes pueden ver, esta curva que está en verde a su lado y curva en azul, también indica que en el otro ojo se está acumulando bastante dosis de radiación. Entonces, ¿qué pasaba? Si el tratamiento de radioterapia no funcionaba, el niño iba a fallecer. Y si el tratamiento de radioterapia funcionaba, el niño era muy probable que con seguridad iba a perder este ojo. Y era muy probable que este ojo, en este ojo se formara cataratas. Entonces, si funcionaba el tratamiento, era muy probable que el niño quedase ciego y que aproximadamente 15 años después tuviese otra vez cáncer, pero esta vez por exceso de dosis a la radiación. Entonces, esos casos son muy fuertes y a veces uno tiene un dilema, o sea, uno tiene una crisis existencial a veces con esto, que por qué pasan este tipo de casos con niños y son bien feos realmente. Entonces, bueno, si es muy difícil controlar, o sea, si el paciente está recibiendo bastante dosis en la radioterapia, nosotros podíamos ayudar en algo en la tomografía, aunque sea un poco, para reducir esa dosis.
porque es un niño. Un niño no puede, hay que tener mucho cuidado con la dosis que va a recibir un niño, porque un niño puede tomar esos efectos porque tiene una vida por delante. Una persona ya en su etapa muy adulta, es probable que reciba un tratamiento de estos, no tenga secuelas después. ¿Por qué? Porque no sigue, ¿por qué? Porque tiene años por delante, pero no tantos como un niño, entonces no se van a notar tanto las secuelas, pero un niño sí. Entonces, por eso es que a veces es oportuno ver de qué manera nosotros podemos contribuir para reducir la dosis, aunque sea poner nuestro granito, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien aquí, en los pacientes de radioterapia, se suele mandarles a hacer una tomografía de la zona donde está creciendo el cáncer, precisamente para que esto nos ayude a plantear un tratamiento. Por ejemplo, aquí, este tratamiento consistía en aplicar un haz de 6 megaelectronvoltios, un haz de radio de 6 megaelectronvoltios hacia esta dirección, y otro haz de 6 megaelectronvoltios hacia esta dirección. Y para eso necesitábamos una imagen de tomografía. Entonces, por eso es que lo mandamos a tomar una imagen de tomografía. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente recibía más dosis, ¿verdad? La dosis en el tratamiento y la dosis en tomografía. Entonces, veamos aquí de qué manera nosotros podemos reducir la dosis para hacer nuestro granito de arena. Entonces, quiero escucharlos a ustedes. ¿De qué manera nosotros podemos reducir la dosis en este caso? Piensen muy bien. Aumentando el pitch. Ajá, es correcto, excelente. Aumentando el pitch. Aumentando el pitch. Ajá. Y también aumentando el espesor de corte. Sí, eso es aumentando el espesor de corte. Ajá. ¿Y qué otro factor podrían identificar ustedes que nos ayudaría? Disminuyendo los MA. Sí, ok, exactamente. Disminuyendo. MS, es correcto, ustedes lo mencionaron bien. Ahora, tengan presente esto, ¿verdad? Que si estamos aumentando el pitch y estamos aumentando de más el espesor de corte y disminuyendo los MS, ¿qué puede ocasionar esto? Una menor calidad de imagen, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos el dilema, ok, ¿qué cuidamos más? ¿Cuidamos más la dosis o cuidamos más la calidad de imagen? Estos son dilemas que se van a enfrentar ustedes, que nos enfrentamos todos en el área. Que hay situaciones en las que, ¿qué procuramos más? ¿Qué cuidamos más? ¿Dosis o calidad de imagen? Ahora, en los nuevos equipos, en los equipos modernos, este dilema, la brecha entre este dilema es menor. ¿Por qué? Porque optimizan tanto el proceso que se reduce bastante notablemente la dosis. Ahora, aquí, con lo que tenemos hoy en día, por lo menos en nuestro país, sí existe bastante este dilema, ¿verdad? ¿Qué procuramos? ¿Dosis o calidad de imagen? Entonces es un dilema que se presenta. Bueno, no sé si aquí tiene alguna pregunta aquí que hacer o algún aporte. ¿Y usted cuando hizo ese estudio, qué prefería? ¿La dosis o la calidad de imagen? Ah, eso fue, la verdad es que eso se cargaron los radiólogos de eso. ¿Por qué? Porque no estuve presente en la tomografía. Nosotros mandamos eso a un centro médico. Y en el centro médico hay personal asignado para eso. Es como, por ejemplo, que le paguen a alguien por hacer un trabajo específico, ¿verdad? Por eso es que hay bastante gente involucrada en esta parte de radioterapia. Yo estaba asignado en la parte de dosimetría de radioterapia, pero hay otro personal asignado en la parte de tomografía. Yo realmente no estuve presente en ese caso, en la tomografía, pero si hubiese aportado algo, hubiese dado mi sugerencia, ¿verdad? Al final, esto es algo que decide el oncólogo. Hay un especialista que, fíjense muy bien, sabe lo que tiene que ser un radiólogo y sabe lo que tiene que ser un oncólogo. Se le conoce como radiooncólogo, que es el especialista en conocer todos los procesos de oncología y es especialista en conocer todos los procesos de radiaciones. Entonces, es muy buena carrera, que es una especialidad que increíble, que se necesita bastante en el país y que hay muy pocos profesionales en esto. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta que hacer aquí o... Licenciado. Ajá, le escucho. Para poder matar el cáncer se necesita alta dosis de radiación. ¿Sabe cuánto se necesitó aquí? Ya le digo, se necesitó aquí, se está centrando, lo voy a escribir aquí, 50
grays. Ah, está en blanco, perdón. Está, se necesitó 50 grays. 50 grays. ¿Sabe? Le doy una comparación. Esto es casi 50,000 veces la dosis por radiación que se recibe en fluoroscopía. Que se recibe en fluoroscopía. Ajá, y es casi, ¿cuánto sería? Casi 1,000,000 de veces más la dosis que se recibe en una radiografía. Tiene, compara eso, 50 grays en un niño de 7 años. O sea, es tremendo, ¿verdad? Y el, es fuerte. Ajá. ¿Y el tiempo cómo era? ¿Era corto o era demasiado largo? Era un disparo de rayos X, era muy corto. Lo que pasa es que esa dosis se divide en 25 sesiones de un día de cada sesión. O sea que al final, el paciente se somete a 25 disparos, perdón, de rayos X. Y al final la totalidad que va a recibir el paciente es esto, 50 grays. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, hay veces esto, pero esto es lo que funciona y es lo que se aplica aquí en Honduras. Entonces, sí. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta que hacer. Otra. ¿Algún aporte? Bueno, y fíjense muy bien que yo recuerdo que este caso, yo estuve presente cuando al paciente le empezaron a aplicar la radioterapia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace un físico? Un físico le da la imagen y le dice el radiooncólogo, fíjate que necesito que deposites tanta dosis en el tumor y que cuides que en el otro ojo no reciba más de esta dosis. ¿Por qué? No reciba más de esta dosis. Y, por ejemplo, que en la fosa tampoco reciba más de esta dosis, que en esta parte del cerebro no reciba más de esta dosis. Entonces, el físico lo que hace, ¿ok? Tiene un simulador, ¿verdad? Tiene un simulador y empieza a jugar, ¿ok? ¿Cómo sería útil el tratamiento? ¿A un disparo aquí? ¿A otro disparo aquí? ¿En esta angulación? ¿O si hago un disparo en esta angulación? ¿O si hago un disparo en esta otra angulación? Entonces, ahí empieza a jugar, ¿verdad? Y utiliza también esto que se conocen como cuñas, que lo que hace es distribuir la dosis de radiación. Por ejemplo, aquí las cuñas, lo que nos ayuda es que la dosis por radiación que sirve para matar las células cancerígenas se distribuya uniformemente en toda esta parte de aquí. Bueno, entonces recuerdo que en esa ocasión me tocó estar en el centro de tratamiento con el padre y el hijo, y el niño que se iba a someter al tratamiento, ¿verdad? Y entonces, yo como andaba con la bata, él me confundió por el doctor, ¿verdad? Pero luego le explicaron, le explicó el radiotecnólogo, que yo era el que ayudó en la parte del tratamiento, ¿verdad? Y entonces recuerdo que papá me preguntó, ¿y usted cree que vaya a funcionar el tratamiento? Y entonces, cuando me preguntó eso, yo no sabía qué responder. Y sí, fue muy fuerte eso, porque, bueno. Bueno, entonces voy a continuar ahorita con el tema de artefactos. Listo. Ok. ¿Logran ver la presentación que tengo aquí? Afirmativo. Excelente. Vamos a ver, voy a poner aquí. Ok. Ahorita entonces vamos a dar retroalimentación de este tema, ¿verdad? Artefactos encontrados en tomografía. ¿Qué es lo que voy a ver aquí? Una retroalimentación, ¿verdad? Para eso es súper... necesario que usted haya leído previamente el documento que yo le compartí la semana pasada, el tema de artefactos en tomografía.
sí, lo que vamos a abordar aquí son las causas de algunos de estos artefactos, por qué se forman, cómo se visualizan y cómo podemos ayudar a reducir estos artefactos. Entonces, por favor, prestemos atención. Si tiene alguna pregunta que hacer, la puede hacer en el momento. Siéntase libre de hacer esa pregunta y comienzo, ¿verdad? Está grabando, ¿verdad? Sí, sí está grabando. Ok. Excelente. Entonces, vamos a comenzar aquí. Artefacto en control de tomografía, ¿verdad? Antes de comenzar, ¿tienen claro el concepto artefacto, verdad? ¿Tenemos claro el concepto artefactos? ¿Puedo hacer una pregunta aleatoria y me responden bien? Sí. Vamos a ver. ¿A quién le puedo preguntar? Cinia, ¿se encuentra ahí, Cinia? Sí. Ok. Cinia, dígame, ¿qué es un artefacto? Es una distorsión. Ajá. En la imagen. Sí, sí, en términos simples sí, distorsión en la imagen, es correcto. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, denme un momento que está cargando, tarda en cargar esta presentación. Entonces, tarda en ir a la siguiente. Denme unos segundos. Ahí está. Entonces vamos a comenzar con uno de los artefactos más comunes, si no es que es el más común, ¿verdad? Artefactos por movimiento. ¿Por qué se forman? Se forman precisamente porque hay ciertos órganos en el paciente que se mueven, o ya sea el mismo paciente que en su desesperación o miedo por el estudio, no se está tranquilo y se mueve, o puede ser ya sea porque el paciente tuvo que respirar. Entonces hay casos, por ejemplo, vamos a ver, digamos una tomografía de tórax. En una tomografía de tórax, si el paciente siente la necesidad de respirar, respira, y si respiró en el momento en el que se está escaneando, esto puede conllevar a un artefacto. Por ejemplo, vamos a ver, el movimiento de los intestinos puede conllevar un artefacto de movimiento, el movimiento, los latidos del corazón también, la contracción del ano, esos son movimientos involuntarios, ¿verdad? Hay movimientos que sí ya dependen del paciente, por ejemplo, que se tranquilice, que el paciente esté nervioso, que tenga que respirar, que no pueda aguantar suficiente tiempo la respiración. Eso ya depende de lo que es el paciente. Pero hay otros que no, ¿verdad? Como por ejemplo los movimientos de ciertos órganos. Ahora, ¿qué es lo que van a observar ustedes en un artefacto de movimiento? Lo que van a observar ustedes son líneas blancas y negras intercaladas, acompañadas de pérdida de resolución y de doblamiento de los contornos en las diferentes estructuras y distorsión en la anatomía. Entonces, dicho eso, aquí tenemos un ejemplo, fíjense muy bien aquí, líneas blancas y negras intercaladas, de doblamiento de los contornos de la anatomía, es decir, cuando ustedes vean distorsión de la anatomía, automáticamente asocienlo con un artefacto de movimiento. En este caso, por ejemplo, en esta tomografía del tórax, el paciente tuvo que respirar. ¿Y qué conllevó a eso? Que no se formara bien imagen, que hubiera un artefacto. También identifíquenlo con pérdida de resolución, ¿verdad? Vamos a ver, un ejemplo, otro ejemplo aquí. Voy a pasar a este. Fíjense muy bien aquí, este otro ejemplo. Una tomografía de cerebro. ¿Qué pasa aquí? El paciente se tuvo que mover, ¿verdad? No que se tuvo, sino que se movió. Se mueve el paciente. ¿Y qué conllevó a esto? Un artefacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos? Líneas blancas y negras. Observamos aquí, ¿qué observamos? Pérdida de definición. Entonces, eso es lo que se va a estar observando en los artefactos de movimiento. Otro ejemplo, fíjense muy bien aquí. Distorsión anatómica. Otra característica de estos artefactos, distorsión anatómica. Observen esta tomografía. ¿Qué anomalía hay? Obviamente, observen aquí, es como que si esta persona tuviera esta parte del cráneo en medio del cerebro, ¿verdad? Obviamente eso no sucede. Esto lo que pasó fue que el paciente movió la cabeza durante el estudio y este es el tipo de imagen que se obtuvo. Entonces, aquí lo que ustedes van a observar es la misma imagen, pero en el plano coronal. ¿Observen bien? Distorsión completa, una completa distorsión anatómica. Totalmente distorsionada. Es lo que se va a observar. Aquí un otro caso. Fíjense muy bien aquí. Esta tomografía
así es como debería salir la tomografía. Pero ¿qué pasó? El paciente vino y se movió. ¿Y qué es lo que conllevó? A una completa deformación anatómica en imagen. Observe bien aquí cómo debió haber salido y observe bien cómo salió. El paciente se movió y ¿qué es lo que estamos observando? Una completa distorsión. Ahora, lo importante, ¿cómo podemos solucionar este tipo de situaciones? Fíjense muy bien, hay situaciones en las que usted no puede hacer nada, porque son movimientos involuntarios dentro del paciente. Como le dije, el latido del corazón, por ejemplo, movimientos del intestino, son movimientos involuntarios. Pero hay situaciones en las que usted sí puede hacer algo. Por ejemplo, digamos que sea el caso de un niño que tenga miedo en el estudio. ¿Por qué? Porque desconoce completamente cómo es, siente miedo, piensa que le va a doler. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se habla con el paciente, se le explica que no le va a causar dolor el estudio, se le explica de que es necesario hacer este estudio. Si es con un adulto también, los adultos también sienten miedo, porque desconoce completamente. Hay adultos que son claustrofóbicos y una vez que van entrando, entonces empiezan a hiperventilar y eso crea un movimiento y nos crea un... ¿Sí? Artefacto en la imagen. Sí, y fíjense muy bien que hay adultos en los que realmente es muy difícil tranquilizarlos. Vaya, por ejemplo, les cuento el caso que me lo contó la psicóloga que trabaja en la parte de oncología de San Felipe. Ella nos está dando una charla en una ocasión para decirnos cómo era la psicología del paciente con cáncer. Entonces, vino y nos contó en una ocasión un caso de un policía que se le había detectado cáncer de tiroides, ¿verdad? Entonces esa persona tenía que someterse a un proceso de tomografía y radioterapia. ¿Pero qué pasaba? Para sacar la imagen y para recibir tratamiento, ese paciente se le tenía que poner una mascarilla en la cara y pegar esa mascarilla a la camilla para evitar de que moviera la cabeza durante el estudio de imagen y durante el tratamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Esa persona, cuando veía que se le estaban acercando la mascarilla, empezaba a, no se dejaba, o sea, tenía miedo de que le pusieran la mascarilla y no se dejaba. Empezaba con aquella desesperación de que le pusieran la mascarilla. Entonces, ¿qué pasó? Llevaron a esa persona con el psicólogo y a raíz de eso, la psicóloga se dio cuenta de que esa persona tenía un trauma con esa mascarilla porque al policía le recordaba esa mascarilla, le recordaba cuando en la academia de policía lo sometían a entrenamiento con gas lacrimógeno. ¿Por qué? Porque ya saben que los policías también tienen que portar tienen que portar una mascarilla especial, ¿verdad? Para el gas lacrimógeno. Entonces al policía le recordaba todo ese proceso de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo la psicóloga? Tuvo que someterlo a una terapia hipnosis para tranquilizarlo y para que se le pudiese hacer el estudio. Hay otros casos, vaya, por ejemplo, en un niño. ¿Cómo tranquilizaría usted a un niño? Son algunos dilemas que ustedes se van a enfrentar. Vamos a ver. Quiero tal vez que alguien nos pueda dar su aporte en esto. ¿Cómo, por ejemplo, usted le explicaría a un niño el proceso, ¿cómo le explicaría usted a un niño el estudio de tomografía para que se tranquilizase? Porque el niño siente miedo. ¿Cómo le explicaría usted ese proceso? Quisiera escuchar la participación de alguien. Bueno, en mi parte, yo he tenido por mis primos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Yo lo que haría es que le hablaría sobre una nave espacial y que va a entrar, va a viajar al futuro, para que calmarlo. O sea, entrar en la parte psicológica, en la parte del niño. Es correcto. Siempre que una persona vaya a tener un... Porque por la parte de la claustrofobia, y piensan que es algo doloroso lo que le vamos a hacer nosotros. Pero no, jugar con ellos. Por eso es que hay veces que hay salas de fluoroscopía. Perdón. Tomografía, también en fluoroscopía, de tomografía que está decorada el área. Está decorada porque ahí se le realiza bastante a los niños en el área pediátrica. Uh-huh. Y está decorado con arcoíris, animalitos. A veces está modificadas con calcomanías como naves espaciales para que ellos se sientan cómodos. Entonces, en esa parte yo trataría de hablar con el niño. Sí, es correcto. Son situaciones semejantes, ¿verdad? Entonces,
usted se va a enfrentar a esos dilemas, va a haber situaciones en las que usted va a tener que verse en ese papel y tener su lado humano, ¿verdad? En esos casos. Ahora, hay situaciones extremas en donde lo que se recurre es a un tipo de sedante, son las sedantes, o inclusive que hasta amarran al paciente para hacerle el estudio. Llegan hasta eso, eso. ¿Ah? Hasta ese nivel llegan, entonces. Sí, o sea, hasta esos niveles. Bueno, se puede. Estaría bueno ese mejor. No, obviamente hay que tener su lado humano, ¿verdad? Obviamente no le puede... Y no puede sedar así nomás al niño, pues, no, o sea, hay que primero explicarle y abordarle. Entonces, sería como el plan B, entonces. Es como el último plan. El último. El último plan. Y si los padres lo permiten, porque hay padres que no les gusta eso, ¿verdad? Ay, no, es que mi hijo no es un animal. Entonces, así, entonces, bueno, vamos a continuar. Permítame que está cargando, aquí está. Vamos con el otro artefacto, artefacto penumbra geométrica. ¿Qué se observa aquí? Se observa una imagen completamente borrosa, así como un ejemplo que ven aquí, imagen borrosa. Y obviamente, como es una imagen borrosa, una resolución espacial muy limitada. Ahora, ¿por qué se produce este tipo de artefactos? Esto es por pura geometría, fíjense muy bien aquí. ¿Qué pasa en un estudio de tomografía? Aquí tengo una ilustración que muestra cómo es el proceso geométrico que hay aquí. Tenemos el tubo de rayos X, tenemos el paciente, tenemos un sistema de colimadores y aquí tenemos los otros vectores. ¿Qué pasa? Fíjense muy bien aquí que el haz de rayos X tiene en la periferia del haz una zona que se conoce como penumbra. Una zona que se conoce como penumbra. ¿Qué es eso de penumbra? Es una región en la que si el paciente, en la que si parte de esa penumbra chocase, interactuase, perdón, con una parte del paciente, lo que se causaría es borrosidad en esa parte. Ustedes pueden hacer un experimento en casa para ver esa parte de penumbra. Si quieren, en cualquier momento, lo que pueden hacer es este experimento. Encienden el foco de su celular y proyecten la sombra de su mano. Si ustedes acercan muy bien su vista hacia la pared, ustedes van a ver que a las orillas de la sombra hay una parte borrosa. Entonces, eso es precisamente la penumbra, una parte borrosa que hay cuando la parte del haz, llamada penumbra, interactúa con una parte del paciente. Fíjense muy bien ahí, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa? Eso se va a formar si no hay una correcta alineación del tubo rayos X con respecto a los detectores. Tiene que haber una correcta alineación. Aquí les doy un ejemplo. Buena alineación, el paciente... El haz no toca ninguna parte del paciente. La penumbra, perdón, no toca ninguna parte del paciente. Si hay una mala alineación, la penumbra sí va a tocar una parte del paciente. Ahora, ¿qué pasa? En resumen, si solo fuese una proyección, lo único que se vería borroso es esta parte del paciente, ¿verdad? Si solo hubiese una proyección, pero ¿qué pasa? Como son proyecciones en 360 grados, a fin de cuentas, la penumbra va a caer en todo el paciente. ¿Por qué? Porque están haciendo una proyección de 360 grados. Entonces, a fin de cuentas, la zona de penumbra va a caer en todo el paciente. ¿Y qué conlleva esto? Que finalmente, en toda, absolutamente toda la imagen se da borrosa. ¿Cómo podemos nosotros solucionar este tipo de situaciones? Lo que se suele hacer para solucionar este tipo de situaciones es que tanto el ingeniero médico, el físico médico, realicen pruebas de alineación de los detectores con el tubo de rayos X. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una prueba de alineación. Verificar correctamente que el tubo de rayos X esté alineado con los detectores. Precisamente se hacen pruebas de evaluación. Entonces, ahí se pueden detectar si no hay una buena alineación y se pueden evitar ese tipo de situaciones. Hay otros aspectos también así, por ejemplo, que se puede reducir la colimación. Esta colimación aquí se puede reducir. Y se puede reducir el MA. ¿Por qué? Porque esto reduce lo que es la penumbra, reduce la parte de penumbra. Pero ¿qué pasa? Esto puede tener efectos negativos para el estudio, ¿verdad? Está reduciendo la colimación, está reduciendo el MA, va a afectar el estudio. Entonces, ¿qué es más práctico? Hacer pruebas de alineación de tubo rayos X con los detectores. Es más práctico realizar eso. Esto es lo que se hace. Entonces, otro artefacto, el artefacto anillo.
¿Qué es lo que se observa? Se observa, creo que su nombre lo dice, anillos, ¿verdad? Lo que observan son líneas concéntricas en forma de anillos. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Líneas concéntricas en forma de anillos. Aquí está. Líneas en forma de anillos. 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 Vamos a otro ejemplo aquí. Anillos, fíjense muy bien. Líneas en forma de anillos. Líneas en forma de anillos. Otro ejemplo aquí, fíjense muy bien aquí. Quizás no se ve tanto los anillos. Apague su audio, escucha. Qué pena, ¿verdad? Ojalá que no llegue el día que alguien, que uno de ustedes tenga el audio encendido y se ponga a hablar mal de mí sin darse cuenta. Ok, entonces... Yo fui que lo encendí, disculpe, es que me dio risa que dije, anígalo, anígalo, anígalo. Sí, es que lo está repitiendo cada rato. Yo creí que él estaba trabando la computadora, no. Yo ya le estaba pegando más bien. Sí, pero... yo también puedo me eché reír, disculpe. Pero ¿qué es lo que observa? Anillos y anillos. No es eso, ¿verdad? Anillos y anillos, no están observando esa imagen. Tiene razón. No es que yo estoy pegado, es que la imagen está así. O sea, anillos y anillos, ¿qué más observa? Anillos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Aquí, estas figuras, quizás no, las líneas de anillos no son tan directas, pero sí se observan en torno, en forma de anillos. Fíjense bien, aquí, aquí y aquí. Entonces, ahora, ¿por qué se está formando esto? ¿Por qué se forma este tipo de artefactos? Voy el efecto del haz es cónico, ¿verdad? No, ya le voy a explicar. No se me adelante, por favor. Permítame, es que aquí está. ¿Por qué se produce? Se produce porque uno o varios detectores se encuentran en mal estado. O se encuentran descalibrados, o no alineados, o balanceados con respecto a los demás detectores. Entonces, si un detector o varios se encuentra en mal estado, o no ha recibido un mantenimiento correcto, va a estar pasando este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo lo van a evitar? Que hay un personal correspondiente que realice un mantenimiento y calibración periódica a los detectores. Así es como se va a evitar este tipo de situaciones. Por eso es que ustedes ven importante que siempre en todo centro haya un personal especializado en cada situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién hace este tipo de trabajos? El de mantenimiento y calibración periódica a los detectores. Lo hace un ingeniero médico o un físico médico. No lo puede hacer un radiólogo porque no lo puede, si un radiólogo no lo puede hacer si recibe una capacitación adecuada, especial, pero ¿qué pasa? Siempre tiene que haber su especialista en todo, ¿verdad? Por eso es que esta parte médica involucra varios profesionales del área, no solo el radiólogo y el retenólogo, sino que tiene que involucrar desde el biomédico, desde el ingeniero médico, hasta el físico médico, hasta el enfermero, un sinfín de personal, ¿verdad? El endurecimiento de las de rayos X, ¿qué se observa? Ustedes van a observar sombras, es un término relativo, ¿verdad? Obviamente no son sombras, sino que son manchas oscuras o líneas oscuras detrás, fíjense muy bien aquí, como lo estoy mencionando, detrás o entre regiones muy densas, cuando hay un cambio pronunciado de densidad de los tejidos. Por ejemplo, aquí, esto es un buen ejemplo, vaya, por ejemplo, aquí se están observando sombras, manchas oscuras, justamente porque justamente cuando hay una diferencia, por ejemplo, entre esta parte de las costillas y este tejido de aquí, como hay bastante diferencia de densidades, entonces este tipo de zonas son propensas a mostrar este tipo de artefactos. Aquí otro ejemplo, fíjense, antes de partir de otros ejemplos, ¿por qué se forma este artefacto? Se forma porque estos objetos densos, que pueden ser estructuras óseas, en la mayoría de los casos son estructuras óseas, actúan como una especie de filtro, fíjense muy bien, físicamente actúan como el mismo filtro que se utiliza para los tubos rayos X o para la mamografía, actúan como un filtro. ¿De qué manera? Fíjense muy bien aquí, cuando los rayos X pasan por el tejido muy denso, ¿qué es lo que pasa? Se atenúan una gran cantidad de rayos X de baja energía, es decir, una muy buena cantidad de rayos X de baja energía se atenúa. ¿Y qué es lo que pasa después por ese tejido muy denso? Simplemente pasan los rayos X de más alta energía, los que pueden pasar por ese tejido muy denso. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Lo que ocasiona es que el promedio de los rayos X aumente. ¿Qué significa promedio? Es decir, que tengamos ya más que todo rayos X de alta energía, que pasen a través de ese tejido muy denso.
¿Qué pasa? Como están pasando, ya más que todo, de esta parte muy densa, solo más que todo, rayos X de alta energía, ¿qué es lo que sucede? A las le va a llevar menos trabajo pasar por este tejido. ¿Y qué es lo que pasa con la computadora cuando interpreta toda esa información? La computadora malinterpreta la información creyendo que esta parte es menos densa que esta parte. Cuando no es así, cuando esta parte precisamente tiene la misma densidad que esta parte. ¿Pero qué pasa? Como a los rayos X ya les cuesta menos trabajo pasar ahora por esta región, la computadora malinterpreta, ok, dice, ok, como a hablar los rayos X les costó menos pasar por esa región, puede que tal vez sea una región muy poco densa, y lo interpreta así, y por eso es que se ve más oscura esta parte. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿dónde es muy común ver este tipo de artefactos? Es muy común verlos en una zona que se llama el peñasco, esa parte aquí que se resalta. Fíjense muy bien aquí, aquí es un buen ejemplo, una sombra, ¿verdad? ¿Dónde ocurre? Precisamente detrás de regiones muy densas. Aquí otro ejemplo, fíjense muy bien, esta sombra que ocurre precisamente detrás de regiones muy densas. Ese tipo de artefactos es lo que se observa. ¿Cómo logramos nosotros reducir este tipo de artefactos? Fíjense muy bien que los nuevos equipos de tomografía tienen un filtro especial y un software que detecta fácilmente estos artefactos, que los detecta. Que detecta cuándo se están formando esos artefactos y los corrige para detectar que se estén formando. Pero ¿qué pasa? No todos los tomógrafos que están hoy en día en los centros tienen esta nueva tecnología de un software que corrige esto o de un filtro especial que logra reducir este tipo de artefactos. Si llegase a pasar esta situación, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes? Aumentar el KBP en el estudio. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el KBP, están aumentando también la energía de los rayos X, técnicamente de baja energía que vienen en el haz. Entonces, cuando están haciendo eso, está reduciendo la probabilidad de que estén formándose este tipo de situaciones. Ok, ya saben que si tienen alguna pregunta, háganla por favor. No es necesario que yo esté diciendo preguntas. Excelente. Objetos ajenos de alta densidad. Estos son objetos la alta densidad que tenía el paciente en el momento de hacer el estudio. ¿Por qué se pueden originar? Se pueden originar porque hay algún objeto metálico en el paciente, ya sea pueden ser casquillos, pueden ser una bala o fragmentos de bala, pueden ser piercing, joyas, aparatos de vigilancia, pueden ser prótesis dentales, utensilios médicos, etc. Cualquier objeto de alta densidad puede conllevar este tipo de artefactos. ¿Qué es lo que van a observar ustedes? Ustedes van a observar un objeto muy denso, ya saben ustedes que los objetos muy densos se observan en un túnel de Branca, es decir, hiperintensos, y acompañado de ese objeto muy denso, se ven estos rayos así, estos rayos, estas líneas de aquí. A eso se le conoce... Este es un collar, ¿verdad? No. Creo que esto sería un marcador de radioterapia. ¿Por qué es que en radioterapia se utiliza este tipo de marcadores para después guiarse cuál sería el centro de tratamiento del estudio, si no me equivoco. Licenciado. Ajá, te escucho. ¿Y cuando se hace una prótesis de titanio? ¿Prótesis? En ese caso ya vamos a ir a esas situaciones. Porque es que hay situaciones en las que no podemos reducir ese tipo de esos objetos. Ya vamos a ir a eso. Vamos a ver, otro ejemplo. Fíjense muy bien aquí. Los aretes de la señora, ¿cómo arruinaron los aretes? Yo creo que este tipo de estudio creo que fue intencional, ¿verdad? Para mostrar el ejemplo, porque no creo que la señora haya sido tan terca para no quitarse los aretes durante el estudio. Aunque, quién sabe, ¿verdad? Hay gente que puede llegar hasta comportar así, ¿verdad? Otro ejemplo aquí, fíjense muy bien que no necesariamente tiene que ser un objeto metálico. Vaya, por ejemplo, un medio de contraste. ¿Qué han aprendido ustedes de los medios de contraste? ¿Para qué sirven? Los que ya llevaron al laboratorio. ¿Para qué sirven los medios de contraste? Para resaltar la estructura hueca. Ajá. ¿Y qué características tiene este medio de contraste? Alto número atómico. Ajá, exactamente. Es decir, alta densidad. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, digamos, en ese caso, donde el paciente ingirió un medio de contraste oral,
vino en medio contraste y pasa por los intestinos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos la tomografía, como esto es un objeto de alta densidad, ¿qué es lo que va a pasar? Un artefacto, como aquí yo les digo. Aquí está el objeto de alta intensidad y las líneas blancas. Vamos a ver. Este tipo de artefacto, fíjense muy bien aquí, que esto era un problema muy, muy común. Es un problema muy común a veces cuando se quiere hacer una tomografía para diagnosticar cáncer de tiroides. ¿Qué es lo que pasó en este paciente? Este paciente tiene una prótesis dental y ustedes, como saben, las prótesis dentales tienen, no sé cuál sería el término correcto que utilizan los odontólogos, tienen como, sujeta la dentadura con, decía, con un objeto metálico. No se ve muy bien el término que utilizan los odontólogos. Pero el punto es que en las prótesis dentales hay objetos metálicos. ¿Y qué pasa cuando se vaya a hacer una tomografía, por ejemplo, una tomografía para evaluar la tiroides, para hacer un diagnóstico de cáncer de tiroides? Va a causar un desastre, como que ustedes están viendo aquí. Este tipo de situaciones eran muy, muy comunes, que me enfrentaba yo cuando íbamos a hacer un plan de radioterapia para tiroides. Y entonces a veces nos encontramos con este desastre que hacían esos tipos de objetos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reducir o evitarlo? Si es posible, debe extraerse el objeto. Hay situaciones en las que sí se puede extraer el objeto, ¿verdad? Hay otras situaciones que no. Por ejemplo, la prótesis dental, sí, o sea, aquí está siendo un desastre, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las que ni modo. Se le tiene que pedir al paciente que se tenga que extraer la prótesis dental. ¿Por qué? ¿Qué es mejor? ¿Cuidar la dentadura o cuidar el tratamiento médico para el cáncer? Entonces, obviamente, es mejor tratamiento médico para el cáncer. Entonces, ni modo, hay que sustraerle la prótesis, ¿verdad? Hay situaciones que no. Por ejemplo, como decía uno de sus compañeros, en una placa metálica. O, ¿cómo fue que me dijo? ¿Cuál fue el ejemplo que me dio concreto la persona? Ligue, en esta parte está bien interesante porque yo siempre he acompañado a mi abuelo. Ajá. Y mi abuelo tiene dentaduras, pero ya incrustadas en el hueso. Ajá. Que son unos más avanzados que en la parte de los dientes les colocan una tuerca y el diente se los colocan atornillado. Y les queda el objeto metálico. Sí, sí. Y yo lo he acompañado a él porque él tiene problemas neuronales y siempre se le hacen tomografías. Claro que siempre se le avisa al técnico que está a cargo que él tiene eso, pero nunca he visto, nunca, como todos desde afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que se podría hacer si se tienen los objetos? ¿Tendríamos que bajar el KBP, aumentar los MAS? Excelente, ahorita vamos a eso. Para que la parte del brío, del LAS, no haga ese desastre. Exactamente. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, sí se puede, ¿verdad? Hay situaciones en las que no se puede. Le escucho, Edson, ¿iba a decir algo? Sí, la prótesis es de metal de titanio. Y si está dentro del cuerpo. Sí, excelente. A eso es lo que vamos ahorita. Hay situaciones en las que no se puede extraer el objeto metálico. Entonces, ¿qué se suele hacer en ese caso? Hay situaciones en las que no se puede. ¿Qué podemos hacer? Podemos entrar el objeto metálico, la parte donde está del paciente, donde está el objeto metálico, lo podemos entrar con respecto al tubo de rayos X. Es decir, lo podemos alinear. De esa manera, lo que estamos haciendo es que la parte de LAS con más energía caiga sobre el objeto metálico y reduzca ese efecto. También nosotros podemos aumentar el KBP. ¿Qué se suele hacer en otros casos? Por ejemplo, se suele aumentar la cantidad de proyecciones. También se suele aplicar un software especial que permite reducir estas situaciones. Ahora, hay situaciones que sí, este desastre, por ejemplo, imagínense que este desastre evite de que al radiólogo evite que el radiólogo haga un correcto diagnóstico de qué tan propagado esté, por ejemplo, el cáncer de tiroides, porque hay situaciones en las que el cáncer de tiroides, además de la tiroides, se propaga a todos los ganglios que están en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Ni modo, aquí hay un desastre.
mandemos a ese paciente a que se sustraiga esa prótesis dental porque está siendo un desastre y no podemos diagnosticar bien el tratamiento. No podemos realizar un buen diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ni modo, hay situaciones que sí. Es necesario, ¿verdad? Vamos a ver. Efecto volumen parcial. ¿Qué es lo que ustedes van a observar? En términos simples, lo que ustedes van a observar es poca definición en las estructuras anatómicas. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que les presenté al inicio. Esto es un claro ejemplo de artefacto de volumen parcial. Poca definición anatómica es lo que ustedes se van a observar. ¿Por qué se forma este tipo de artefactos? Se produce porque el tamaño de voxel es muy grande. ¿Qué pasa cuando el tamaño de voxel es muy grande? Puede que un voxel represente tejidos de distintas densidades. Por ejemplo, estas líneas de aquí es lo que yo quiero que ustedes vean. Esta interfaz entre este tejido y este tejido. ¿Qué pasa con los voxeles que hay precisamente en esta interfaz? Un voxel puede representar una parte de este tejido y otra parte de este tejido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la computadora? La computadora lo que hace es promediar la tonalidad de gris de este tejido con respecto a este tejido. Y entonces tira el color intermedio entre el color de este tejido y el color de este tejido. ¿Cuál sería el color intermedio? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el color intermedio entre esta tonalidad gris y este negro? Blanco. No, tan extremo, no. Es un gris más oscurito. Sí, entonces es lo que ustedes están viendo aquí. Es lo mismo, ¿no le parece aquí que hay un gris más oscurito en esta parte? Sí, por toda la orilla. Ajá, exactamente. Entre medio del negro y el gris más claro. Exactamente. Porque están mezclando todos los píxeles ahí. Exactamente, entonces ¿qué pasa con la matriz? Exactamente, ¿qué hace el voxel? Promediar ese color, el color entre este tejido y este tejido. Lo promedia, entonces por eso es que está mostrando este gris, un gris más oscurito, porque está promediando el color. Ahora, es precisamente por eso se forma. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a aplicar un menor espesor de corte para estar mejorando la resolución espacial. Entonces ustedes pueden ver aquí la imagen con el espesor de corte de 5 milímetros y la misma imagen, la misma región anatómica con un espesor de corte de 1 milímetro. Estamos reduciendo ese artefacto. Otro ejemplo aquí. Observe bien aquí. Pérdida de definición anatómica. ¿Por qué? Precisamente por el artefacto de volumen parcial. Observen bien, la imagen de tomografía con un espesor de corte de 5 milímetros y la imagen de tomografía con un espesor de corte de 1 milímetro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplicando un menor espesor de corte para reducir el efecto volumen parcial. Es decir, estamos mejorando la resolución espacial. Otro ejemplo, en esa tomografía, observen bien aquí, una imagen tomada con un espesor de corte de 8 milímetros y una imagen tomada con un espesor de corte de 5 milímetros. ¿Qué están observando? Más detalle. Poco detalle aquí, más detalle aquí. Es precisamente lo que están logrando cuando están aplicando un menor espesor de corte. Vamos a ver aquí. ¿De qué es esa imagen, Nick? Esta. Ah, es una de tórax. Esta. Ajá, sí. Tendría que ser una tomografía de tórax. Tendría. Oh. Ok. Sí, tendría que ser. Ok, ay, Dios mío, son las 7, no puede ser. Vamos a ver, regálenme, por favor, 5 minutos. ¿Me regalan 5 minutos? Sí. Aquí tengo un estudio de lo que le hacíamos a mi abuelo. Ajá. Y casi todo lo que nos está explicando está aquí implementado. Sobre el espesor de corte, está aquí en el escáner. Fue a 120 kbp. Ajá. Y a 248 ms que le hicieron la parte cerebral. Si quiere, hagamos eso. Si quiere, al final de la clase me recuerda para compartir. Si se siente cómodo, para compartir pantalla, no sé. Sí, se lo voy a compartir a todos. Excelente. Si quiere, lo tengo en físico, lo tengo en físico. Lo puedo mandar en foto mejor. Ah, ok. Está bien. Ok. Excelente. Entonces, regáleme, por favor, 5 o 10 minutos, por favor, para continuar esto. Porque es importante. Vamos a ver. Proyección incompleta o más conocido, photon extirpation. Hay situaciones, hay términos que se conocen más por su parte en inglés, ¿verdad? Photon extirpation es como se suele conocer. Otro artefacto, por ejemplo, uno que vimos ya.
el de endurecimiento de las redes X se suele conocer más como beam hardening, que es endurecimiento de la. Entonces hay situaciones, hay nombres que se conocen más por su palabra en inglés. Entonces veamos el de photon stirration. ¿Qué se observan aquí? Se observan regiones oscuras y líneas negras. Y ojo, no confundir con el de endurecimiento de las. Aquí, esto se va a formar por otra situación. ¿Por qué se forma? ¿Por qué? Porque viene el haz de rayos X y va a atravesar una región de bastante espesor. Va a atravesar una región de bastante espesor. ¿Y qué pasa? Cuando llega el haz, al detector, no está llegando suficiente cantidad de rayos X. ¿Por qué? Porque una muy buena cantidad de rayos X quedaron metidos aquí, en esta parte del paciente. Entonces, ¿qué pasa? No está llegando una muy buena cantidad de rayos X a esta parte. ¿Y cómo ha resultado con eso? Que no se esté consiguiendo suficiente información de esta región. ¿Cómo se va a visualizar la imagen? Como regiones oscuras, pero no porque sean regiones poco densas, sino que sea, es porque son regiones donde no se está obteniendo información. Entonces, vamos a ver. Explicando más concretamente, imagínense que en esta parte está el tubo de rayos X. En esta parte está el tubo de rayos X. Aquí lo voy a poner. Lo voy a poner en blanco. Ay, no sé. No sé si logran ver el tubo de rayos X aquí, pero está estorbando, sí, la línea blanca. Ok. Y aquí están los detectores. Aquí tenemos los detectores. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos X tienen que pasar por toda esta región. Observe bien aquí. Como es una región de bastante, pero bastante espesor, una muy buena cantidad de rayos X no va a alcanzar a llegar al detector. ¿Qué es lo que se va a observar? Se va a observar esta parte, pero precisamente porque no se está consiguiendo muy buena información, porque no están llegando suficiente cantidad de rayos X al detector. Entonces se va a observar así. Se forma cuando los rayos X, recuerden muy bien, están pasando por una región con bastante espesor. Y observen bien, no lo confunda con el endurecimiento de las, que el endurecimiento de las se forma cuando se observa cuando se observan líneas o sombras oscuras detrás de un objeto de eso. Pero aquí no. Aquí están pasando por una región con bastante espesor. Entonces, se forma precisamente por eso. Voy a borrar esta parte. Otro ejemplo, aquí, vamos a ver. Aquí, otro ejemplo, fíjense muy bien aquí. El mismo motivo. Viene el tubo de rayos X, emite el haz de rayos X, y los rayos X pasan por toda esta región de bastante espesor. ¿Qué pasa? Cuando llegan al detector, no está llegando una suficiente cantidad de rayos X, y por eso no se está consiguiendo suficiente información de esta región. ¿Qué va a salir como producto de ello? ¿Estas líneas oscuras o zonas oscuras? Por eso mismo pasa. Fíjense muy bien, tengan la curiosidad, ¿por qué no pasa por aquí? ¿Por qué no pasaría aquí? Porque hay un menor espesor en esta región anatómica. ¿Por qué no pasaría por aquí? Porque hay un menor espesor en esta región anatómica. ¿Por qué si pasa aquí? Porque hay más espesor. Entonces no se consigue que lleguen suficientes rayos X al detector. Y este, fíjense muy bien que es un artefacto muy común que yo miro, y lo miro principalmente cuando hacemos un tratamiento de cáncer de pulmón. Póngalo otra vez, saben dónde también me fijo, pero es bastante leve. Desde la primera, aquí de la izquierda, de ahí. Ajá. No, al otro lado. Entonces derecha. Ahí, sí, no, es que era la mía, de ahí. Ajá. Entonces esta, vaya bajando hacia, sí, esa línea, toda esa línea, hasta, y pega aquí a la columna, esto negro que se ve. Ah, pero pasa por esto, fíjense muy bien, por esto mismo aquí. Por eso mismo, por. Pero aquí ya, ok, excelente, pero aquí ya es endurecimiento de las, deep hardening, porque está pasando por una región muy, pero muy densa. Ok. Está pasando por esta región. Y es más suave, y esto no es como más la de arriba. Y esto ya es más beam hardening. ¿Por qué? Porque solo se ve aquí, pero no se ve a lo largo de la línea. Y este sí se ve aquí. Entonces este ya es por photon stirration y no por beam hardening, como usted lo ve aquí. Este sí es por beam hardening, porque están pasando los rayos X por esta región muy densa y queda como resultado esta parte oscura.
Entonces, muy bueno. Fíjense que no me había fijado en esa parte, hasta ahorita me fijo de que también en esta imagen se ven todos artefactos, el artefacto de Root Observation y el de Wing Harden, esta parte aquí. Pero sí es muy buena observación, menor. Pero sí no sucede por lo que estoy diciendo ahorita, sino que sucede porque en los rayos X pasaron por una región muy densa, ¿y qué pasó? Un endurecimiento de la de rayos X. Ok, excelente. Vamos a ver, ¿cómo podemos reducir este tipo de artefactos? Si es posible, primeramente, si es posible, debe reducirse el espesor anatómico. ¿De qué manera? Vaya, vamos a ver aquí. ¿Qué aporta el espesor anatómico a esta imagen de aquí? El brazo, ¿verdad? Aquí está. ¿Cómo podríamos reducir esta parte? Moviendo el brazo hacia arriba. Por eso es que hay situaciones, por ejemplo, vaya, por ejemplo, para una tomografía de tórax, en donde se tiene que poner el brazo hacia la cabeza en el paciente para evitar que haya demasiada espesor en esta parte y evitar que ocurra esto. Esto es lo primero que debe hacerse. Hay situaciones en las que no se puede hacer. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo reducimos el espesor anatómico en esta parte? No se puede, ¿verdad? Porque estamos en los hombros. Entonces, obviamente ni que cortemos los hombros, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las que no se puede hacer. ¿Qué es lo que suelen implementar los equipos modernos? Los equipos modernos lo que hacen es regular la técnica conforme a la región anatómica que vaya pasando el tubo rayos X. Por ejemplo, si el tubo rayos X pasa por una región anatómica de bastante espesor, como ven ustedes aquí, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo está programado para aumentar automáticamente un mayor MA. Y cuando pase por una región de menor espesor anatómico, va reduciendo el MA. Y de esta manera, yo estoy obteniendo una imagen sin este tipo de artefactos y estoy optimizando la dosis porque obviamente no es necesario trabajar a mayor MA en todo el estudio. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si... vamos a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el equipo no tiene esta característica de ir regulando automáticamente el MA, sino que puede que ya sea un equipo un poco viejo? Lo que ustedes pueden hacer es aumentar la exposición en los MAS. Eso es lo que más útil que se puede hacer en términos prácticos con lo que se tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un problema de que no están llegando suficiente rayos X al detector. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos reducir esta situación? Aumentando la cantidad de rayos X que genera el tubo rayos X para que por lo menos llegue más cantidad de rayos X al detector. Eso es lo que pueden implementar ustedes en esas situaciones. Y sí, fíjense muy bien que yo a veces, por ejemplo, el radiólogo se quejaba, ¿verdad? En los tratamientos que nos llegaba a veces. Porque imagínense esta parte de aquí, no se está teniendo ninguna información y al radiólogo le están tirando este tipo de imágenes. Entonces el radiólogo se va a quejar. Y se queja, ¿qué es lo que escuchaba yo a veces quejándose el radiólogo? Inútiles que no pueden hacer que no pueden tomar una buena imagen. Inútiles que no pueden comprarse un equipo nuevo, qué sé yo, X, Y motivo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos reducir este tipo de situaciones. Vamos a ver. El artefacto escalonado, ya vamos a terminar. Yo sé que ya tienen hambre o que están aburridos, no sé. Pero ya vamos a terminar. El artefacto escalonado, ¿qué se observa? Su nombre lo dice, escalones o graditas en la imagen. Dice muy bien que estas graditas o escalones no se forma porque la anatomía es así, sino que se forma por una distorsión en la imagen. ¿Cuándo se va a formar este tipo de situaciones? Cuando se realiza una reconstrucción de imagen multiplanar o en 3D. Yo sé que quizás si no han llevado reconstrucción de imágenes, todavía no estén asociados con este concepto. Pero cuando ustedes la lleven, sí van a entender mejor qué significa este concepto multiplanar. Ante este tipo de situaciones se va a ver. ¿Por qué se produce? Precisamente porque se realiza una reconstrucción multiplanar o en 3D con una imagen que tiene un espesor de corte grande, un espesor de corte mayor. Esto es lo que va a dar como resultado. Este tipo de situaciones. ¿Cómo se puede reducir? Se puede reducir virtualmente con software especial. Se puede reducir, por decirlo así, casi prácticamente photoshopeando la imagen después de realizar un photoshop. Algo así. Algo así es lo que terminaría siendo el software. Aquí otro ejemplo, fíjense muy bien, no lo confundan con el del anillo. Esto se forma por, precisamente por este artefacto escalonado, solo que está en una reconstrucción 3D. Esto es lo que ustedes van a ver, pero en 3D. No lo confundan por el anillo. Si nosotros viéramos esta imagen en 2D, miraríamos forma de escalones así como está aquí.
El último, artefacto en forma de cebra. ¿Qué se observa? Un nutricionista de líneas blancas y negras. Aquí ustedes pueden ver. Aquí se ve más claro. Fíjense muy bien aquí. Línea blanca y línea negra. Línea blanca y línea negra. Línea blanca y línea negra. Es una intersección de líneas blancas y negras. Por eso es que se le conoce como artefacto de cebra. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la cebra? Línea blanca y línea negra. ¿Qué es lo que observa en la imagen? Línea blanca y líneas negras. Es semejante a lo que es una cebra. Por eso es que se conoce así el artefacto. Aquí otro ejemplo. Fíjense muy bien aquí. Líneas blancas y líneas negras. Líneas blancas y líneas negras. Líneas blancas y línea negra y línea blanca. Por eso es que se le conoce así. ¿Por qué se forma este artefacto? Se forma cuando se va a realizar una reconstrucción de imagen multiplanar o en 3D y la imagen tiene un espesor de corte grande. ¿Cómo se puede reducir? Se puede eliminar virtualmente con software especial. De esa manera. Ok. Listo. Preguntas. Vamos a ver. Preguntas aquí. Bueno, podríamos decir que estos dos últimos artefactos son producto del software, entonces, prácticamente. Son productos de después de realizar una reconstrucción de imagen. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque se realiza una reconstrucción de imagen y porque la imagen tenía un espesor de corte grande. Es por eso. Ok. Vamos a ver. Una consulta. ¿El examen viene solo de las que explicó hoy o de todas las que están en la presentación? ¿Cuáles? ¿Estas? ¿La prueba? Sí, la prueba vendría solo de las que te explicó hoy. ¿O? Sí, de estas. ¿Sí? Fíjense muy bien que las que están en el documento, yo dije lo mismo que está en el documento. Lo que pasa es que recuerden que el documento habla de tomografía y resonancia magnética. ¿Qué es lo que habré yo? Solamente tomografía, porque es lo único que se va a evaluar mañana. Simplemente tomografía. Y hay una que omití, por ejemplo, omitir de molino de viento, porque es que esa, de verdad, o sea, nunca me expliqué cómo se formaba. O sea, no me explico cómo se forma ese tipo de artefacto. Es demasiado confuso, porque es muy confuso cómo se forma ese tipo de artefacto. Entonces, no me complico. Evaluemos mejor artefactos comunes, artefactos que se pueden identificar. Si yo lo puedo identificar, también lo pueden identificar ustedes. Hay otro tipo de artefactos en los que ya tiene que ser el ojo de un radiólogo con bastante experiencia que lo pueda identificar. Porque hay artefactos muy complejos, muy difíciles que solo el ojo de la vista de un profesional lo puede identificar. Pero este tipo de artefactos que vemos aquí son artefactos que lo puede identificar cualquiera, que solo es de prestar atención a los detalles. Entonces vamos a ver preguntas nuevamente. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Ok, bueno, si no tienen otra pregunta, bueno, entonces recuerden que la prueba de mañana es a las 6, ¿verdad? Recuerden también que el lunes es el examen y ya saben, prepárense muy bien. Sí, prepárense de verdad muy bien, no se confíen. Ya vieron que el primer examen estaba difícil, el segundo examen también va a estar difícil. Yo esperaría que ya a estas alturas no se hayan permitido acumular esto. Esto no es para estudiar un fin de semana, esto es para estudiarlo desde el inicio que empezamos con ese tema hasta hoy. No, o sea, por eso es que es muy importante no permitirse acumular las cosas. Esto, yo esperaría que de verdad, o sea, no hayan leído, no empiecen a estudiar este documento hasta el fin de semana, porque es bastante, la comprensión no es rápida, no es inmediata, sino que es todo un proceso. Para comprender cosas nuevas es un proceso. No es un proceso que sea, que ustedes lo van a comprender un fin de semana, es un proceso que lo van a comprender en varios días. Inclusive puede que hay algunas cosas que pasando la clase no la comprendan hasta que ya tengan su tiempo, estudian el documento y ya, al fin comprendí esta parte que no entendía. Hay situaciones así, semejantes. Bueno, entonces mi recomendación es que se preparen para el lunes. Prepárense muy bien. Si tienen alguna pregunta que hacer, me la hacen. Igual, o sea, no importa que sea fin de semana, un sábado o no en la noche, escríbanme para cualquier consulta y yo la respondo. Bueno, si no hay otra consulta que hacer,
Minor, si quiere vemos su caso. Abordemos su caso. Le comparto pantalla. Solamente que lo tengo en físico, la... Ah, ok. La radiografía. Entonces, si quiere, mándenos la foto ahí por el grupo para ver. Sí. Excelente. Es que lo que estaba revisando y lo que nos explicaba es que está casi todo. Tiene absolutamente 25 cortes. 25 uh-huh. cortes y solo se dio desde la parte coronal uh-huh. hacia la mandíbula superior. Uh-huh. Y aquí está absolutamente todo y la cantidad de KBP y la cantidad de MAS. En esta parte reviso que no hubo cambio entre uh-huh. los MA. Solamente en la parte de tórax puede ser que haya cambios o depende de la máquina, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Fue hecho en el hospital, en el ICF. ICF. Perdón, ICF. En el tórax. No, en el Instituto de Seguro Social. Es que le dije ICF porque yo estoy metido. Sí, es que yo estoy metido en la parte de reforestación aquí de la zona. Ahí disculpe. Ah, okay. No, está bien. Se lo voy a mandar entonces. Excelente. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, nos vemos, nos veríamos hasta después de la semana de feriado. Hasta ahí. O sea, tipo no de noviembre, nos veríamos nuevamente. Listo. Feliz noche a todos. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.